No, nada de 15 días, no. El dinero tiene que salir hoy del banco. El contrato está muy claro. No quiero excusas, por favor, no me vas a poner nervioso. El dinero sale hoy del banco. Bueno, estoy llegando a la oficina. Llámame en una hora, sin excusas, ¿eh? Chao. En diagonal, entonces, respeto la ropa. Bueno, en diagonal, si no, no entra. ¡Daniel! Daniel, vení para acá, qué boludo, qué. Te dije, boludo, que no dejaras el portón abierto. Mil veces te lo dije. Está cargando el cartel. Bueno, andá, sacá la camioneta y cerrá el portón. Sí, ya se lo saco, jefe. Sí. Pelotudo, ¿qué? ¡Sergio! Vení para acá, boludo. Te dije que no dejaras el portón abierto, boludo. Vení para acá, sacá el auto, vos arrancá la camioneta, andá. Sacá el auto, boludo, sacá el auto. Arrancala, vamos. Arranca la camioneta. Es que no arranca. Sacá el auto vos. Empujala, boludo. Sacá la camioneta de ahí. Ya se lo corro. ¿Qué pasa? La casa. ¿Me vas a devolver la casa? ¿Me vas a devolver la casa? ¿Qué sí, casa, boludo? La casa que me te ve. ¿Qué pasa? ¿Quién sos? La casa que me robaste. ¿Qué pasa? No te conozco. ¿Qué haces, cobarde? ¿Qué haces? ¿Sabes que no tenés palabras? ¿Quién sos, boludo? ¿Sabes que no tenés palabras? ¿Qué casa me hablás, boludo? ¿Estás loco? ¿Estás? Tenés que entender cuando te la cobras. ¡Sacalo! ¡Ayudame, Sergio! ¡Sáqueme el salón! ¡Adentro, tenés que laburar! ¡Pensalo que sí! ¡Adiós! ¡Qué boludo! ¿Cómo te fue anoche? Bien, agotador. ¿Sí? Sí, no paraba de entrar gente. Bueno. ¿Los chicos? Bien, Nico ahí. ¿Cómo le gusta el colegio? Vos sabés que se manda ahí con los compañeros. El otro me hizo un poquito de escándalo, me di cuenta. Guarda. Pasa que me doy cuenta que no duermen bien a la noche, Clarí. Como vos hacés la guardia, siento que le falta algo les falta. Y sí, faltó yo, se me extraña, son más mameros. Sí, pasa que comete un error, ¿sabés? Lo dejo en nuestra cama, no lo paso en la cama. Y bueno, ¿qué más jodete. Fácil? No, deja, yo lo hago, déjame. Es más fácil para mí, deja, yo lo hago. ¿Qué? No, yo lo hago. Déjame, siéntate. Ay, bueno. Quédate tranquilita, yo lo hago. No sí. Tengo problema. Relájate, dame. ¿Desayunaste bien, rico? ¿Sí? Sí, algo. Bueno. ¿Vino la luz? ¿Eh? La luz. No sé, no me fijé. A ver. Ah, sí, acá está. Ay, ¿viste que te dije esa estufa? La que gasta un montón. No la usamos y mira, vino mucho menos. Qué bueno. Sí, por pero, fin una buena noticia. Ya está, no importa, se paga, no hay problema. ¿Por qué no te relajas? ¿Por qué no te pegas una duchita? Así cuando vienen los chicos te ven bien, y estás con ellos, ¿puede ser? Sí, pues te pasa de vueltas. Bueno, por eso, anda, Clarita. ¿El banco? ¿No vino nada del banco? No. Qué raro. No, raro porque... Sí, es rarísimo. Yo te conté que fui a la sucursal, hablé con el gerente. Sí, ya sé. Por eso, no es raro. Entonces, que es rarísimo que no manden nada, porque ¿cómo nos van a refinanciar? No entiendo. No. Yo hablé con el gerente y como él vio la voluntad de pago que nosotros tenemos, me dijo que no hay problema, que él iba... ¿Cómo no hay problema? No son una fundación, son un banco. No tenemos un banco. ¿Cómo vamos a pagar las cuotas, Sebastián? Pero él me dijo que no había problema. Me dijo, Clary, no te preocupes, vos ya tenés la casa, tenés los chicos, tenés el hospital. No te preocupes por eso. Eso lo manejo yo. Despreocupate, por favor. Anda, confía en mí. Cuídate una duchita, dale. Sí, bueno. Anda. Yo voy. Que no me preocupe, qué fácil que lo decís, ¿eh?
Ahora échese la camisa, venga. Bueno. ¿Cómo estoy, doctor? Dígamelo sin anestesia. Me la banco. ¿Cómo estoy? Así que se la banca. Bueno, sin anestesia le voy a decir una cosa. ¿Qué? Su corazón está débil. Sí, bueno, nada nuevo, doctor. Lo sabíamos. Sí, pero... ¿Qué? En el último estudio que se le hizo... Se ve que el soplo que está sobre la válvula de la aorta se está expandiendo, se agranda. Ah, claro, por eso me agito, ¿no? Seguramente debe ser por eso. Y además esos episodios que tiene de distracción, de confusión... Bueno, se puede... se puede vivir una vida agitada, ¿no? Sí, Sancho, se puede. Lo que no se puede seguir con el ritmo de trabajo que usted lleva. Pare un poco. Pero, doctor, momentito, el marcapaso que usted me puso me protege. Por eso me lo puso. El marcapasos es insuficiente. ¿Cómo insuficiente? Es insuficiente. Ha trabajado mucho la aorta, la válvula... No, no. ¿Qué? Bueno, ¿y qué hay que hacer? Reemplazarlo. ¿Reemplazar el marcapasos? Bueno, está bien. No. ¿Eh? No, no hay que reemplazar el marcapasos. Lo que usted necesita, Sancho, es un trasplante de corazón. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No es tan fácil. Fortuna, esa cosa... ¿Cuánto? No tiene precio. Doctor, no me diga eso. En este mundo todo tiene un precio. ¿Cuánto cuesta? Ay, tú. Hola. Sí. Bueno, está bien. Sí, ahora voy para la oficina. Ahora. Todo tiene un precio en esta vida. ¿Y jefe? ¿Qué? ¿Qué le dijo el médico? Me dijo que si no dejo de contratar inútiles, me voy a morir pronto, me dijo. A ver, ¿quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hace, Sebastián? ¿Qué hace? Pensé que no iba a escuchar nunca más tu voz. ¿Eh? No, yo te llamé varias veces te llamé. Ah, bueno, ¿dónde andás? ¿Y veniste a la oficina? Sí, vení, que te espero, estoy acá. Sí, chao. ¿Qué haces? ¡Deja de hablar a mí! ¡Ni hables! ¿Está claro? Me prometiste algo y no lo cumpliste. Y yo prometí algo y lo voy a cumplir. O me devolvés la casa o te arranco el corazón. ¿Soy claro? ¡Daniel! ¡Sacalo de acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¿Me entiendes lo que te dije? Tómatelas. Tienes que entender lo que te dije, no entiendes nada. Sancho, si ese corazón no te sirve. Vos tampoco entendés, él no entiende, nadie entiende nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es que nadie entiende nada. Les explico y nadie entiende. ¿A dónde ibas vos? ¿Por qué me tocaste? No, te toqué. Yo iba acá a la oficina de Carlos, a uno de Carlos Sancho. No entres ahí, ¿eh? ¿Qué? Que no entres. Ahí te arrancan el corazón. ¿Se entiende? De verdad te lo digo. Explícale lo que te expliqué. Explícale.
Vengo a ver a Carlos Sancho, soy el sobrino. Tienes que tocar el timbre y anunciarte. Soy Sebastián, el sobrino de Carlos Sancho. ¿Me está esperando? Mucho gusto, Sergio, el asistente. ¿Cómo estás? Sí, te está esperando. Hola. ¡Sobrino! Ahí está. Muchas gracias. Pasa por el pasillo que te llevo. ¡Ey! ¡Qué sorpresa! Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos qué bien se te ve? No te complico, ¿no? ¿Estás ocupado? No. No hay ningún trabajo que uno no pueda dejar si recibe a alguien que uno lo quiere, un pariente. No me das un abrazo, nada. ¡Ey! Sí. Bueno, ni pasa, ¿qué quieres tomar? Lo que tome vos. Yo, un café. Sí, café. Sí, es lo único que te puedo ofrecer. Un café. ¡Sergio! Muchas gracias. Tómatela, no quiero. Sí, señor. Pero, parió, no me puedo comunicar. Qué raro, che, verte por acá. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Cómo raro? Soy tu sobrino, somos familia, vos sos mi tío. Hace tiempo que sos mi sobrino, ¿no? Desde que naciste. Te llamé, querido, varias veces. Varias veces te llamé. Hay dos posibilidades. O no me querías atender, no me querías dar bola, o estabas muy ocupado. No, ¿verdad? Pasa que vos sabés, me casé, los chicos, la casa... Que no. Te sacan tiempo. ¡Excusas! ¡Excusas, viejo! Yo laburé como un negro acá toda mi vida. Toda mi vida. Y sin embargo, siempre tuve tiempo para ver a la gente que quiero. Es verdad, tenés razón. ¡Excusas! Te fue muy bien, te felicito, en serio. No sé, a veces siento como que... ¿Cómo qué? Que no te costó nada en la vida. No, todo tiene un costo en la vida, sobrino. Acordate lo que te digo, todo. Todo se paga. El tema es que no todos somos como vos. Claro. Y bueno... ¿Qué? No, me hubiese gustado venir en otro plan, pero bueno, okay. No... ¿En otro plan? ¿Por qué? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué plan te trae? Vine a pedirte un favor. ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Mira, Carlos, ¿Qué? Voy a perder mi casa. ¡Qué decepción, viejo! ¡Qué decepción! Yo creí que venía por mí. No. Te sentás ahí y venís y me pedís lo que viene aquí a pedirme todo el mundo. Porque en 24 horas me desalojan a mí y a mi familia. Dejo a mi familia en la calle, no tengo nada. Por eso te estoy pidiendo la plata. ¡Qué lástima! Es una lástima, mirá vos. No te puedo prestar nada. Si vos no tenés nada, no te puedo prestar nada. No. Soy un tipo joven, viejo. Lleno de energía. Te puedo llevar el mundo por delante. Vos podés salir solo de esto. Qué decepción. Sebastián. Hay código, viejo. Yo creí que venías a verme a mí. Ya, no sé cómo explicarte. Lo menos que puede hacer un pariente es venir a pedirte plata a otro pariente. Sobre todo si dice que no quiere. ¿No te dijo nada?
Nada, no me dijo nada, no sé qué le pasa. Bueno, tiene miedo de quedar como un fracasado por su orgullo, supongo. ¿Qué orgullo? No tiene que ver con el orgullo. Vamos a perder la casa y no sabemos qué mierda hacer. Sí, ya lo sé. Bueno, habla con mamá y papá. Sabes perfectamente que no puedo hacer eso. Qué cabeza dura. ¿Quién habla de orgullo, no? No es orgullo. No se lo bancan a Sebastián, papá y mamá. Ya lo sabés. Sí, lo sé, lo sé. Toda la vida creyeron que era un tipo que no estaba a tu altura. Bueno, yo me juego por él, encima me hace esto. Te juro que lo voy a matar. Sí, te entiendo, pero este es un asunto muy grave, Clara. Vas a perder tu casa. Ya lo sé, pero no me puedo enfrentar a papá y que me ponga la carita de te dije que te iba a pasar. No tengo ganas. Bueno, entonces no sé, ¿qué podés hacer? Ay, nunca me imaginé estar en esta situación. La... Clara, decime, no sé, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo pánico de perder la casa. Jefe. Vos sabés que yo soy un tipo de palabra, ¿no? ¿Lo sabés? Sí, señor. Bueno, oíme bien. O me sacás a este tipo de encima o perdés el laburo. Para eso está la gente. O me sacás a este tipo de encima o perdés el laburo, ¿está claro? Sí, señor, sí. Sí, señor. ¿Te vas, pibe? Sí, creo que sí. El jefe sigue con el sobrino. Te juro que si no necesitara el laburo, lo cagaría tanto a trompadas este viejo de mierda. Tranquilo, pibe. Vos en el molde. Ya sé, ya sé. Ya sé lo que pasa, que es un hijo de puta. También te trata como el culo. ¿Qué quédate en el molde? Mirá, a mí lo único que me interesa es la guita a fin de mes. El resto me resbala. ¿Cuál guita a fin de mes? ¿Cuánto gana? ¿Tanto gana? ¿Te gustaría ganar más plata? ¿O siempre fuiste conformista? Yo no soy conformista. Para algo estudié, para algo tengo un título. ¿Qué título tiene el bruto este? ¿En serio? ¿No te gustaría ganar más plata? Mira, anda, tómate una cerveza, conseguite una novia y mañana venís tranquilo a laburar. No me gusta la cerveza. Conseguite una novia y mañana venís tranquilo a laburar, sin cerveza. Disculpa. Hasta mañana. Y tranquilo, ¿eh? Infeliz. Infeliz. Ciruja. Hey, ciruja. ¿Por qué no te vas de acá? ¿No te das cuenta que no te van a devolver nada? ¿Que sos estúpido? ¿Me querés dejar sin trabajo? ¿Eh? ¿Vos te pensás que yo voy a perder el trabajo por tu culpa? ¿Por qué no te vas, ciruja? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué no te la tomas de acá? Andate de acá. Andate. ¡Ya de acá! ¡Andate! ¡Andate de acá! ¡Andate de acá! ¡Yo andate, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No me vas a dejar sin laburo, hijo de puta! ¡Te vayas de acá! ¡Pará! ¿Qué no entiendo? Andá, ya está. Voy a explicar, que te explique. Mirá cómo está, ¡Pará! ¡Pará! Pero mirá cómo está. ¡Ya está! ¡Ciruja! ¡No entendés nada! ¿Qué cosa no? No entiende nada. A ver. Nadie entiende nada. Uy, mira cómo. No te toques. ¿Estás bien? No te toques. Vení conmigo. Eso, despacito. Apoyate en mí. ¿Podés? Sí. Vamos, despacito. Tranquilo, pasa. Pasa, tranquilo. Hola.
Gabriel, Clara, mi mujer. Amorcito, hay algo para comer porque Gabriel se va a quedar a comer, ¿sabes? Haz una cosa, ¿por qué no pasas al baño? Vení, vení. Pasa, sí. pasa. Ahí está el baño. Así te limpias un poquito la sangre que tenés y todo. No sabes lo que le pasó, ahora te cuento todo. Pasa. Ahí tenés la luz. Prendela, Gabriel. ¿Podés? Viste cómo está, ¿no? Vos a mí me estás jodiendo, ¿no? ¿Eh? Que si me estás jodiendo, te estoy preguntando. ¿Qué te pasa? ¿Qué significa esto? A ver. Nada, lo encontré en la casa y lo estaban cagando a patadas. Y bueno, me pareció que... Nada, solidaridad, me pasa... No lo puede dejar en la casa, lo traje. ¿Yo tengo cara de boluda? Yo tengo cara de boluda, ¿no? ¿Cómo? ¡Que si tengo cara de boluda! ¿Por qué te pones así? Bancame en una, te pido que por te banque favor. En una, te banco en todas. Y vos lo único que haces es mentirme y mentirme y mentirme. Tomá, que ya sé todo, tomá. Pero mentirte... Hacete el boludo, ¿eh? Encima en la basura lo pones. Ay, te voy a matar, Sebastián, te juro por Dios que te voy a matar. ¿No vas a decir nada? Lo único que te voy a decir es que... Si no te lo dije fue para que no te preocupes. Me salió mal. Pensé que le iba a dar vuelta y... Se me dio vuelta a todo. Se me dio vuelta a todo. ¿Eso es lo único que se te ocurre decir? ¿Encima traes un tipo a comer? Clara, lo traje porque todavía está en nuestra casa. Aunque sea la última noche. No lo podía dejar en la calle. ¿Y a nosotros sí nos puedes dejar en la calle? ¿Eh? ¿A nosotros sí? Esto va en serio, Sebastián. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decime, por favor, ¿qué vamos a hacer? Clara, yo sé que... Yo sé que esto no es un juego, esto va en serio. Y para que veas que va muy en serio, yo fui a ver a mi tío. ¿Fuiste a ver a Carlos? Ay, ¿en qué estabas pensando, Dios mío? En nada estaba pensando. Ay, eso. Fui a verlo para pedirle la plata y... No nos va a dar la plata. ¿No te la dio? Después de lo que le hizo a tu viejo, ¿no te la dio? A lo mejor no me la dio para no hacer lo mismo que hizo con mi papá. Sí, te la tendría que haber regalado. Creo que lo hizo para... Para protegerme de él. ¿Que ahora resulta que es un usurero sensible? No. Él está muy solo. Ay, se lo merece. Aparte, ¿qué me importa que esté solo? ¿Qué me importa? No me interesa su vida. Es más, mejor que no nos haya prestado la plata. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Qué vamos a hacer? Ay, Dios mío, qué horror. Perdón, señora. No quiero molestarme. Gabriel, está bien. Cene con nosotros, no hay problema. El marcapasos que usted me puso me protege. El marcapasos es insuficiente. Lo que usted necesita, Sancho, es un trasplante de corazón. ¿Cuánto cuesta?
Buen día, sí. Buen día. ¿Sebastián Sancho? Sí. Sí, lo sé. Es una notificación del banco. ¿Cómo una notificación? Sí, en menos de 24 horas tiene que desalojar el inmueble. Pero esta es mi casa. En realidad ahora le pertenece al banco. Si consigue una prórroga puedo volver a mudarse. Mientras tanto va a tener que desalojar la propiedad. No, espera. Lo que... Queda notificado. En 2 horas va a venir el perito a ver el estado del inmueble. Me hace un favor, me firma acá en la X. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias por todo. Disculpame, Gabriel, es lo único que pude hacer. Tranquilo, va a estar todo bien. Gracias a vos, solucionar todo esto. Empecé a guardar las cosas. ¿Las cosas? ¿Pero qué hago con los muebles? ¿Qué le digo a los chicos? No le digas nada a los chicos, no le digas nada. Por favor. Yo hoy en la tarde seguro lo voy a tener resuelto. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Algo se me va a ocurrir. Quédate tranquila, por favor. Todo va a salir bien. Te amo. También. Yo soy yo, Sebastián. Me van a desalojar, ¿sabes? Por eso te llamo. Bueno, calmate, por favor, Sebastián, calmate. Decime exactamente, ¿qué pasó? Vino hoy a la mañana un tipo, un, no sé, del banco, un oficial, no sé quién era. Me dio un papel donde me decía a mí que me desalojaban, que en 24 horas a mí me iban a desalojar y me van a dejar sin la casa. O sea, mis hijos no van a tener un techo si yo no pagaba la deuda que tengo con el banco. Entonces, por eso te estoy llamando, porque necesito que me ayudes, Carlos, porque mi mujer y mis hijos se quedan sin techo. ¿Me entendés? Te lo dije ayer, yo no te puedo ayudar. Te lo dije. Así que no me puedes ayudar. Entonces me mato, me pego un tiro, me tiro bajo de un tren. Así los hijos de puta del banco le dejan la casa a mi mujer y a mis hijos. Calmate. Me voy a matar. Calmate. Hagamos una cosa, llámame. Y nos encontramos. Sí, llámame.
¿En serio te habrías suicidado? Sí. Le fallé a mi familia. Sí. Y es lo más importante que tengo. No tengo otra alternativa. No. Siempre hay otra alternativa. Si no, ¿dónde está tu familia ahora? Claro, puedo llevar a los chicos al colegio y desmalando algunas cosas también. Ella no quiere que vaya a la casa de los padres de ella a dormir porque es una cuestión de orgullo y yo no tengo plata para ir a ninguna pensión, Carlos, no. No tiene sentido mi vida si yo no soluciono esto, ¿me entendés? Para que vayas a un buen hotel, no podés estar en la calle. Andate a un buen hotel. Con tu familia. Pero no te entiendo. Si vos me dijiste que no me podías ayudar, ahora me estás dando esta plata. Vos sabés que yo no te lo puedo volver. Esta cambiaste. ¿Qué crea tu decisión? Un tipo decide matarse. La verdad, puede pagar cualquier deuda. ¿Qué tengo que hacer? No, nada. Lo más importante ahora es llevar a tu familia a un hotel. ¿Y por qué no? No me das la plata si yo voy mañana cancelo en el banco y ya estoy en mi casa con mi familia. Por el banco, no te preocupes. Yo tengo gente conocida en el banco. Pido una prórroga. Lo más importante ahora es que vayas con tu familia a un hotel y lo tranquilices. Habla con Clara, habla con los chicos, tranquilízalos. ¿Está? Ok, Carlos. Bueno, te tenés que afeitar, viejo. ¿Eh? Y esta noche te venís y... Venís acá y cerramos el trato, ¿no? De la plata. ¿A la noche? A la noche, sí. Esta noche, sí. Estamos solos, ¿no? La verdad no quiero que me vean blando. Venís y cerramos el trato. Te acompaño. Sobrino, carajo. Bueno, acordate lo de esta noche. Chale. Hasta luego. Chao, hasta luego. Señor, disculpe, ¿todo bien? Sí. ¿Necesita algo? Sí, que te ajuste la corbata. No me gusta verte desprolijo. Ya te dije. ¿Llegó Daniel? Creo que sí. Decirle que me prepare el auto que salgo. ¡Rápido! Le tenés que poner el auto en marcha. Y ahora voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué hijo de puta que es Sancho, ¿no? ¿Por qué? ¿Viste la que le hizo el ciruja este, que viene? Ah, Gabriel. Gabriel. Sí. Sí, ya sé lo que le hizo. Es un hijo de puta. No eres tan insensible, ¿viste? ¿Querés que te cuente una cosa que escuché? ¿Qué escuchaste? ¿Sí? Dale, cantame. ¿Me vas a devolver la casa? ¿Qué haces? La casa, ¿lo pensaste? ¿Me la vas a devolver? ¿Qué te pasa? ¿Me la vas a devolver? ¿Me la vas a devolver o no me vas a devolver? ¿Y doctor? ¿Es posible? ¿Usted me está hablando en serio? Nunca en mi vida he hablado tan en serio. Por supuesto que se puede hacer cualquier tipo de intervención en esta clínica. ¿De qué me entonces, da? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que hacer estudios, análisis. No se puede salir a la calle a comprar un corazón. Bueno, supóngase que yo consigo uno. ¿Qué pasa si yo consigo un, cómo se llama, un donante? No. De eso se encarga el gobierno, tiene lista de esperas. Hay que hacer muchos trámites para llegar Doctor, le estoy preguntando, ¿qué pasa si yo consigo el donante?
No sería la primera vez que pasa algo ilegal en su clínica. ¿No? Le advierto que le va a costar muchísimo dinero porque es muy peligroso. Conozco mis negocios, doctor. Todos los negocios tienen un riesgo. ¿Sabe qué? Los riesgos los corro siempre yo. Los dos sabemos que esto se puede hacer fuera de la clínica. No. ¿Y para cuándo usted podría conseguir el donante? Usted me dijo que es urgente. ¿Sí? Esta noche. ¿Sí? Esta noche. Bueno, ¿esta noche usted lo puede arreglar? Sí, sí. Vale. Ponemos el corazón en frío y tenemos una semana de tiempo para hacerle la preparación, los análisis y todo lo que hay que hacer preoperatorio. ¿De acuerdo? Llegaste puntual. Buen signo. Puntual, Sebastián. Bueno, vení, sentate. ¡Sentate! Bueno, acá está. Esto que ves acá es el préstamo para tu casa. Esto es un contrato que voy a firmar yo. Y firmando este contrato, tu familia está asegurada de aquí a la eternidad. La verdad te lo voy a decir así, de una, yo tengo el corazón muy mal, está hecho mierda, necesito un trasplante urgente, tengo pocos días de vida, no me queda otra posibilidad, y el corazón de alguien de la familia me facilitaría un poco toda la actividad que tengo que hacer después en la operación. O sea que, ¿qué hay a cambio? Eso es lo que hay a cambio, ¿no? Acá tenés esto. Vos me dijiste, se me ocurrió la idea cuando vos me dijiste que harías cualquier cosa por tu familia. Está cargada y todo, tenés que hacerlo, Sebas. Escuchame una cosa, lo vas a hacer igual en tu vida porque sos un fracasado. Lo vas a hacer igual. Cuando veas a tus hijos la 9 de julio limpiando vidrios de autos, mendigando, a tu mujer prostituyéndose, encamándose con cualquiera, te vas a pegar un tiro. ¡Vamos, Sebas! Como dice el refrán. Si hay que hacer algo, hagámoslo rápido. Sos un perdedor igual que tu viejo. Vamos, Sebas. Acá podés ganar. Ganás el futuro de tu familia. No te queda futuro, ¿entendés? Vamos, vos me dijiste que lo ibas a hacer. ¿Qué? Para. Carlos. Carlos, nada, Carlos, está todo claro. Carlos, vos sos mi tío, vos no me podés... No soy tu tío, yo soy Sancho. Yo no tengo afecto, no tengo ni sobrino, ni mujer, ni hijo, ni nieto, ni nada. No me importa un carajo la gente. Me importa mi vida, nada más. Y a vos te importa tu familia, uno es un negocio, es un cambio, hagámoslo. ¡No dudes más! No. ¡Dudaste toda tu vida! ¡No dudes más! ¡Hacete hombre, carajo! ¡Hacé algo positivo en la vida! ¡Hacé un ganador! Es un segundo, andá al baño. Para vos la vida es un segundo, para mí no es un segundo. Para mí mi vida es mi familia, son mis hijos. Bueno, entonces hacé algo por tu familia. Nunca hiciste nada. Sos un fracasado. Que me estás crucificando lo que me no estás diciendo. No, te crucificaste vos tu vida. Vos la crucificaste. Vos me dijiste que lo ibas a hacer, yo te lo firmo. Te firmo el contrato. ¿Ah, sí? Ahí, mirá. Igual que se lo firmaste a mi viejo, ¿sí? ¡Tu viejo no me pagó! ¡Tu viejo es un perdedor! Le di todas las posibilidades, pobrecito. ¿Cuál es la garantía que vos a mí me des esta plata cuando yo me mato? Yo soy la garantía. Yo con el dinero tengo palabra. Yo te lo garantizo, tu familia va a estar bien.
Sebas, no tenés posibilidades. ¡Pará! ¿Qué? No tenés posibilidades. Hay un límite para todo. Dale, vamos. Mi vida no importa. Ah, ¿no te importa? No, mi vida ya está, ya está. ¡Vamos! Dijiste que lo ibas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar? ¡Tirá! ¡Tirá! ¿Sabes la vez que me amenazaron a mí con un arma? ¡Tirá! ¡Tirá! Si a mí la vida me importa un carajo. Ya no, ya estoy muerto. No te mereces una bala. Ni una bala te mereces. Lo sé, no me decís nada nuevo. Me conociste antes de morir, anda. Soy eso que dijiste, una mierda, anda. ¡Firmo!
Ay. Ay, contesta. Hola, doctor Castro. Bueno, prepare el equipo, voy para allá. Le dije que lo iba a conseguir, voy para allá. Le llevo lo que le prometí, ahora usted tiene que hacer lo suyo. No, lo que le prometí. ¿Qué hago? Si no voy a otro lugar. Es su decisión. ¿Qué hago? Voy para allá. Imagino. Pelotudo, ni para esto sonríes. ¿Qué te querías llevar? ¿Está? No. Bien. Me ayudaste un poquito. Cuente hasta 10. Es un juramento, Sancho. Para vos. ¿Pero esto es plata? Sí. Plata de mi tío. Tranquilo. Eso es para vos. Fuiste muy generoso conmigo. Es para tu familia. ¿Generoso yo? Esa es tu parte. Y esta es la mía. Hasta mí.